Oli, bueno, get ready with me para ir al colegio. Ok, hoy me llegó, bueno, ayer me llegó un paquete de Benefit, así que vamos a ver las cosas que me llegaron. Bueno, esto fue lo que me llegó. Esta es la nueva pestañina que ya la quiero probar. La vamos a estar probando en otro video, no se preocupen. Se supone que tiene como un efecto como de arqueado, creo que se dice. Pero sí, es súper bonita y el empaque está muy cool. Por otra parte, también me regalaron esta cartuchera que está súper bonita. Miren por adentro. Y me regalaron la Benetint, que ya la probé. Me encantó. Y también vinieron tres pestañinas que venían con su cajita, pero ya la tengo en otra parte. Vienen diferentes. Creo que estas dos son iguales, pero no estoy segura. Las tendremos que probar, pero hoy sí voy a probar la Benetint. Así que sí, muchas, muchas gracias, Benefit. Estoy muy feliz. Ok, hoy creo que tengo evaluación de danza. Estoy bastante nerviosa. O sea, no sé por qué yo me puse esto para mí misma, pero en mi colegio hay como algo todo raro que tú puedes elegir como el nivel de las cosas. Por ejemplo, si tú te sientes pues como muy preparada, puedes escoger sacar un 4 y pues si sacas las respuestas correctas, 4 o 3, no sé cómo explicarlo. Es algo que a mí me costó entender y no se los puedo explicar en menos de un minuto. El caso es que nos enseñaron tres coreografías, una era de 2, otra era de 3 y otra era de 4. A lo que me refiero es que una era fácil, otra era medio difícil y otra era difícil. Y yo escogí la más difícil porque me gusta retarme a mí misma. Entonces, ajá. Bueno, el caso es que tengo un poquito de miedo porque pues hoy es la evaluación. Y pues si no saco eso, o sea, si no saco 4, saco 1. Entonces, eso según lo que tengo entendido, porque creo que no lo puedo repetir. No estoy completamente segura. No sé si se dieron cuenta, pero ayer me hice las uñas, me las hice rojas y siento que se me ve muy bonito rojo. O sea, yo sé que es como color de señora. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso, porque mi mamá siempre se las hace rojas. Entonces, color de señora. Pero siento que me van muy bonito con mi cara y como con los tonos que suelo usar. Pero sí, me gusta cómo quedó. Y ya luego fui como a un nuevo lugar. Y también es que la próxima semana me voy de viaje. Pues, o sea, no voy a viajar en avión ni nada. Es como un road trip estilo. Pero sí, estoy muy emocionada. Vamos a viajar por el cumpleaños de mi papá y vamos a ir con unos amigos de mi papá. Y pues, uno de esos amigos, la hija, es súper amiga mía. Desde que somos chiquitas, somos demasiado amigas. Una pregunta que me suelo hacer mucho a mí misma es, ¿por qué compré otros correctores? Y literalmente este es mi corrector favorito y lo uso como que diario, literal. Y me he comprado como 3 más. Y siempre uso el mismo. Ok, creo, si no estoy mal, que me agripe un poquito. O sea, no me agripe. O sea, sí me agripe. Sí me agripe, pues ¿para qué? Pero sí, me agripe un poquito. Mi garganta está como exótica, ¿saben? No entiendo. Pero en general de energía estoy bien. Y eso es realmente lo importante, pues porque yo enferma. A mí me estresa que cuando esté enferma no puedo hacer nada, ¿saben? Ok, ahora sí, el gran momento. Qué emoción. Cuando mi mamá me dijo que ese paquete había llegado, yo grité. Voy a echar así y un poquito acá. Ok, efectivamente no deja mancha. ¡Ay, qué lindo! Se ve demasiado bonito. Bueno, ahorita me lo echaré en los labios. Benetint, te amo, pero no puedo sobrevivir sin 4 kilos de blush. Entonces me echaré más. Me echaré este. Saben que me quiero comprar el tono Happy, pero no sé, la verdad no estoy segura. Es que me parece súper bonito. Yo inicialmente quería Bliss, pero cuando fui a Blush Maquillaje, que es como la tienda donde yo compro mis productos así como exóticos, estaba agotado. Y ese era como el más clarito que había, porque había otro, no sé si era Hope o cuál era, pero era tipo muy café, ¿saben? Me explico. Y no me gusta casi los rubores cafés, entonces me fui por Bliss. Y cuando, o sea, no lo podía swatchar. Entonces fue como, o sea, sí vi el color del empaque y todo, pero no estaba segura si este color me iba a quedar, ¿sabes? Entonces cuando lo probé en el carro, grité de felicidad porque me quedaba muy bien. Hoy tengo tanta pereza de hacerme las pestañas, no sé por qué. Miren que ya casi se acerca Halloween y a mí se me había olvidado por completo. No sé por qué, pero es que a mí cuando yo era chiquita casi no me gustaba Halloween. O sea, todavía no es como mi festividad favorita, pero ya la verdad como que la disfruto un poquito más. El caso es que nada, desde el año pasado voy a la casa de Mali a pedir dulces en Halloween. Y como Mali vive en un apartamento, pues sí, como en un edificio, y hay muchos edificios, entonces podemos ir por todas las torres, con las 4000 torres que hay, pidiendo dulces. Entonces es muy divertido, porque yo vivo en una casa en el rincón de la nada y no tengo vecinos. O sea, sí tengo, pero me toca dar una caminadita un poco larga y un poco
caminada que no quiero dar con disfraz. Pero la verdad es que sí tengo como ganas de ir a una fiesta de Halloween o algo. ¿Quién me invitará? No sé, pero... Pero ajá. Ok, para ir hoy por un look mate, porque ayer me hice el look mate y la verdad es que me gustó bastante. Voy a echar polvo encima, porque creo que dura más y simplemente se ve como muy bonito. Se ve como piel de porcelana, ¿me entiendo? Listo con el polvo. Así quedamos. No sé si soy yo o no sé qué problema tengo, pero es que literalmente nunca puedo con los polvos sueltos. O sea, solo tenía uno en mi vida, pero he probado muchos como de mis amigas y así, y no me gustan. Simplemente como que me estresa que sean sueltos, no sé. Entonces por eso siempre como que uso compacto, por cierto. Listo. Así quedaron los labios. Ahora me voy a echar un poquito de iluminador. Y en serio, perdonen que mi voz está tan irritante. Créanme que no sé qué le pasó a mi garganta. El caso es que mi voz como que no está tan bien. No sé por qué está como irritante. Me voy a dar una peinadita porque es que este pelo no me lo he lavado como desde el sábado. Qué horror. No sé por qué hoy no me lo lavé, créanme. Es que me dio tanta pereza. Entonces, bueno, de accesorios solo escogí esta manilla y este anillo. Porque últimamente estoy usando mucho rojo y rosado. Ni me pregunté por qué. Nada, eso. Los amo.